Muy buenos días, queridos hermanos, bienvenidos a Proyecto Dominus Tecum, una mañana más con el Ejército del Santo Rosario. Nos encontramos en las afueras de la Capilla del Vidente Iván, frente a la imagen de Nuestra Madre Santísima, y desde aquí haremos las oraciones de este día. Damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Udigni efficiamur promissionibus Christi. Amén. Oremos. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hemos finalizado el Ángelus y ahora daremos inicio al rezo del Santo Rosario. Les invitamos a dejar sus intenciones en el chat y los que nos ven en diferido en la caja de comentarios. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por heraldos del Evangelio, para que Nuestra Madre Santísima les proteja en su misión y apostolado, por todas las obras de construcción de heraldos del Evangelio, y por el Monasterio de la Visitación de Santa María, para que aumenten las vocaciones y por todas sus intenciones. Por las peticiones de Nuestra Santísima Madre María. Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, enviadas a cualquier red social y las que están ubicando en los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos, por más vocaciones sacerdotales y religiosas, por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad, que abran las iglesias y hayan confesiones y comunión en la boca y de rodillas, por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua y por la libertad religiosa, tanto de Nicaragua como en todos los países del mundo, por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo para dar fuerza a los oprimidos, por todas las órdenes religiosas, para que nuestro Señor les proteja en el caminar de su misión y no permita que la masonería infiltrada en la Iglesia les clausure con su apostolado. También oramos por los que ya han sido clausurados injustamente, para que Dios les dé la fuerza de continuar su misión y puedan ser restaurados nuevamente. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios o a Nuestra Santísima Madre, por las almas del purgatorio, por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos, por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia, por los jóvenes, para su castidad y completa conversión, por los niños, para proteger su inocencia, por la finalización del aborto en el mundo, para que terminen los secuestros, maltratos, torturas y tráfico de personas, adultos y niños, por las peticiones de Proyecto Dominus Tecum y que salgan muchísimos más apostolados, por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de Nuestra Madre Santísima y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, por todos los que han venido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo, por los que desean venir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo, por los enfermos, para su pronta recuperación, para que confortes el alma de cada uno de ellos y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación, por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos, por la paz entre los países, pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo,
y por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el Corazón Castísimo de San José y el Corazón Sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio para que cada uno pida por sus intenciones. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones. Tú, el dedo de la mano de Dios, tú, el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos infinitos. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados. Y confío que en tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás, por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Por el poder que te concedió el Padre Eterno. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por la sabiduría que te concedió el Hijo,
Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo, Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la resurrección. ¿Para qué andas buscando entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que resucitó. Acordaos de lo que os previno cuando estaba en Galilea. Meditemos, oigamos de pronto el terremoto, la losa que salta, los soldados que huyen, y Jesús ante el sepulcro, resucitado, glorioso y resplandeciente. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. O mi Jesu, dimite nobis debita nostra, libera nos a vigne inferni. Conduc in celum omnes animas, preserti milas, quem maxime indigent, misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de noviembre del año 2003. Queridos hijos, los invito a que este tiempo para ustedes sea un estímulo aún más fuerte a la oración. En este tiempo, hijitos, oren para que Jesús nazca
en todos los corazones, especialmente en aquellos que no lo conocen. Sean amor, alegría y paz en este mundo sin paz. Yo estoy con ustedes e intercedo ante Dios por cada uno de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio contemplamos la ascensión. Después de hablarles, se fue elevando a vista de ellos por los aires, hasta que una nube le encubrió a sus ojos. Meditemos viendo a Jesús en la cumbre del Monte de los Olivos, rodeado de su madre, de las piadosas mujeres, de los apóstoles y discípulos. Jesús los bendice y se va, elevándose en los aires. Una nube lo cubre, los ángeles bajan. Alegrémonos de su triunfo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de diciembre del año 2003. Queridos hijos, también hoy los bendigo a todos con mi Hijo Jesús en brazos y les traigo a Él, que es el Rey de la Paz, para que Él les dé su paz.
Estoy con ustedes y a todos los amo, hijitos. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos la venida del Espíritu Santo. Entonces fueron llenados todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu Santo ponía en su boca. Meditemos, veamos reunidos a los apóstoles en el cenáculo, y en medio de ellos la Virgen Santísima, como su reina y madre, consagrados a la oración y penitencia. De pronto un viento huracanado, lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno, figuras del Espíritu Santo, y todos encendidos en el divino amor. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos a vigne inferni, conduc in celum omnes animas, preserti milas, quae maxime indigent misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de enero del año 2004. Queridos hijos, también hoy los invito a orar. Oren de manera especial, hijitos, por todos aquellos que no han conocido el amor de Dios. Oren para que sus corazones se abran y se acerquen a mi corazón y al corazón de mi Hijo Jesús, a fin de que podamos transformarlos en hombres de paz y de amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos la Asunción de la Virgen María. En esto apareció un gran prodigio en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas.
Meditemos en la Virgen María durmiéndose dulcemente en la agonía, luego siendo colocada en el sepulcro y levantándose resucitada a la vida inmortal, elevada a los cielos sobre las alas de los ángeles y haciendo su entrada en ellos como su Señora y Emperatriz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de febrero del año 2004. Queridos hijos, también hoy, como nunca antes, los invito a abrir sus corazones a mis mensajes. Hijitos, sean de aquellos que atraen las almas hacia Dios, y no de aquellos que las alejan. Estoy con ustedes y los amo con un amor especial. Este es un tiempo de penitencia y conversión. Desde el fondo del corazón los invito, sean míos con todo su corazón, y entonces verán que su Dios es grande, porque Él les dará la bendición y la paz en abundancia. Gracias por haber respondido a mi llamado.
En el quinto misterio contemplamos María coronada Reina del Cielo. Ah, hija de Sión, regocíjate en gran manera. Salta de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí que a ti vendrá tu Rey, el Justo, el Salvador. Meditemos en la Virgen María que llega ante el solio de la Trinidad, acompañada de su Hijo, de jerarquías angélicas y de legiones de almas bienaventuradas. Dios le dice, ven madre de mi Verbo, esposa de mi Espíritu, hija mía muy amada, ven y serás coronada. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos a vigne inferni. Conduc in celum omnes animas, preserti milas, quem maxime indigent, misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de marzo del año 2004. Queridos hijos, también hoy los invito a abrirse a la oración, especialmente ahora, en este tiempo de gracia. Abran sus corazones, hijitos, y expresen su amor al crucificado. Solamente así podrán descubrir la paz, y la oración fluirá de su corazón al mundo. Sean ejemplo, hijitos, y un estímulo al bien. Estoy cerca de ustedes y los amo a todos. Gracias por haber respondido a mi llamado. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve, a te clamamus exules Filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum Vale,
ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, udigni efficiamur promissionibus Christi. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Sin Corrupción, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los Santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Udigni efficiamur promissionibus Christi. Amén. Oremos. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eudem Christum Dominum nostrum. Amén. Ahora pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario. Santa Filomena, ruega por nosotros. San Pío X,
ruega por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, lucha y ruega por nosotros. Santa Margarita María de Alacoque, ruega por nosotros. Y nuestra capitana, la Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oración por las almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Sancte Micael Arcángele, deféndenos imperio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, imperet ili deus, supplices de precamur, tuque princeps milice celestis, satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Los dejamos con la oración del ayuno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Creador del universo y Creador mío, hoy te doy gracias por haber ordenado el mundo de manera tan admirable. Gracias por haber hecho fértil la tierra, de tal suerte que nos provee con toda clase de frutos. Gracias por los alimentos que preparamos con los frutos de la tierra. Padre, me regocijo en tus criaturas. Me regocijo el día de hoy en todos los frutos con que nos obsequias y te doy gracias por ellos. Gracias, Padre, porque diariamente nos proporcionas alimento y bebida. Padre, gracias por haber creado mi cuerpo de tal forma que es capaz de aprovechar los frutos de la tierra para desarrollarse y servirte. Gracias, Padre, por todos aquellos que por medio de su trabajo producen nuevas posibilidades de vida. Gracias por los que teniendo mucho comparten con otros. Gracias por los que tienen hambre del pan celestial a pesar de haber consumido el pan de la tierra. Gracias te doy, Padre, por aquellos que no tienen que comer el día de hoy, porque estoy seguro de que tú proveerás para ellos a través de personas generosas. Padre, hoy he decidido ayunar. No lo hago por desprecio a tus criaturas. No renuncio a ellas, solo quiero redescubrir su valor. Deseo ayunar porque tus profetas lo hicieron, porque Jesús solía hacerlo y sus apóstoles y discípulos también. Especialmente quiero ayunar porque tu sierva, la Virgen María, asimismo ayunó. Ella me ha invitado a hacerlo, no solo con el cuerpo, sino igualmente con el corazón. Queridos hijos, hoy los invito a comenzar a ayunar con el corazón. Hay muchas personas que solo ayunan porque todos los demás están ayunando y se ha convertido en una costumbre que nadie quiere abandonar. Pido a esta parroquia que ayune en acción de gracias porque Dios me ha permitido permanecer tanto tiempo en esta parroquia. Queridos hijos, ayunen y oren con el corazón. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje del 20 de septiembre de 1984. Padre, te ofrezco mi ayuno de este día. Por medio de él, quiero comenzar a escuchar y vivir verdaderamente tu palabra. A lo largo de este día, deseo aprender a mantener mi vista fija en ti, más allá de las cosas materiales que me rodean. Con el ayuno que me impongo libremente, oro a ti por los que tienen hambre y que por este motivo son presa fácil de la agresividad y del rencor. Te ofrezco este ayuno por la paz del mundo. Las guerras existen porque nos hemos atado a los bienes materiales y estamos incluso dispuestos a matarnos unos a otros por ellos. Padre, te ofrezco este ayuno por todos aquellos a quienes tan solo preocupa el bienestar material, de tal manera que no son capaces de ver otros valores. Te pido por los que están en conflicto permanente, porque viven obsesionados por los bienes que poseen. Padre, a través del ayuno, abre nuestros ojos para que seamos capaces de reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido generosamente proporcionado por ti. Padre, lamento
en verdad, haber sido yo también víctima de los sentidos, olvidando agradecerte los bienes que me has dado. Me arrepiento del mal uso que he hecho de ellos, al haberles dado un valor equivocado. A través de este ayuno, dame la capacidad de fijar mi mirada en ti y en las personas que me rodean. Ayúdame y concédeme la gracia de escuchar tu palabra. Haz que por medio de este sacrificio crezca mi amor hacia ti y hacia mi prójimo. Padre, el día de hoy he decidido consumir solamente pan y agua, de tal manera que logre comprender plenamente el valor de la Eucaristía, del pan celestial, en el cual tu Hijo se hace presente por amor a mí. Padre, he aceptado ayunar porque sé que por este medio mi anhelo por ti crecerá en mi interior. Pienso con alegría y gratitud en las palabras que tu Hijo pronunció. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Padre, hazme pobre ante tus ojos. Concédeme con este ayuno la gracia de comprender cuánto te necesito. Haz que crezca mi sed de ti. Que mi corazón te busque como la sierva busca las corrientes de agua y el desierto las nubes cargadas de lluvia. Padre, te ruego que a través de este ayuno llegue yo a comprender a los que padecen hambre y sed, a los que no disponen de lo indispensable para subsistir. Quisiera con tu ayuda darme cuenta de aquellos bienes que poseo y no necesito, para desprenderme de ellos en beneficio de mis hermanos y hermanas más necesitados. Oh Padre, te pido especialmente que me otorgues la gracia de estar consciente de que no soy más que un peregrino en esta tierra, y que al pasar de esta vida a la otra, no me llevaré conmigo sino el amor y las buenas obras. Haz que esa certeza se grave de tal forma en mi mente y en mi corazón, de tal suerte que aun cuando yo posea cualquier cosa, sepa que no puedo llamarla mía, porque tú la has puesto en mis manos solamente para que yo la administre. Padre, concédeme con este ayuno el don de ser más humilde y de estar más dispuesto a cumplir tu voluntad. Te pido, por tanto, que me purifiques de todo egoísmo y soberbia. Padre, purifícame también con este ayuno de mis malos hábitos y enséñame a dominar mis pasiones. Haz que en su lugar florezcan en mí las virtudes. Te pido también que este ayuno limpie mi alma hasta lo más hondo, para que sea capaz de abrirse totalmente a recibir tu gracia. Quisiera, Padre mío, con tu ayuda, lograr mantener la misma firmeza de Jesús ante las pruebas y tribulaciones, resistiendo toda tentación para llegar así a servirte, buscando día tras día más y más tu palabra. María, tú tuviste libre el corazón, porque no te ataste a nada más que la voluntad de Dios. El día de hoy te pido que con tu oración me obtengas la gracia de comprender gozoso en medio de mi ayuno. Quiero ser capaz de cantar a Dios en este día contigo un himno de acción de gracias. Te ruego que me ayudes a que mi decisión de ayunar sea firme y duradera. Ofrezco por toda la humanidad el hambre y las molestias que pudiera sentir por este ayuno. María, ora por mí. Con tu intercesión y tu protección poderosa, aparta de mí todo mal y cualquier tentación del demonio. Enséñame, Madre, a ayunar, a orar, para que cada día me asemeje más a tu Hijo Jesucristo y a ti en el Espíritu Santo. Amén. Amén. En este momento cada uno puede hacer sus peticiones para el ayuno. Gracias, queridos hermanos, que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. ¡Que vivan!